Finalmente, el cantante habla sobre la muerte de la persona que, supuestamente, lo extorsionó para no revelar el video porno que ya circula en redes. Ozuna, Izquierda y Kevin Fred. Foto, captura, Facebook. El exponente de música urbana Ozuna dijo que no tiene nada que ver con el asesinato del trapero gay Kevin Fred. No mandé a matar a Kevin Fred. El señor Jesús lo sabe, la policía lo sabe, dijo este lunes el artista en entrevista con el programa La Comay, de Mega TV. Sin embargo, Ozuna, quien dijo estar disponible para cualquier colaboración con las autoridades en la investigación por el asesinato, aclaró que el video porno de temática gay que trascendió a medios la semana pasada es el mismo por el que Fred lo extorsionó. El artista, que aseguró no aparecer en otros videos comprometedores, habría pagado unos $50 para evitar la divulgación de la grabación, que según ha dicho previamente lo hizo por necesidad en el 2011 cuando tenía 19 años. Ese era el video. Era un chantaje, pero era algo público, indicó el reggaetonero, quien ha pedido disculpas hasta en un reciente concierto por lo que catalogó como un error del pasado. El intérprete de Taki Taki y Vaina Loca había tratado de someter una querella por extorsión contra Fred, tanto en Puerto Rico en la División de Crímenes Cibernéticos, y ante las autoridades federales en Miami, para evitar la difusión del video porno, reportó el periódico El Vocero.